Así lo informó el director de la Policía Nacional, quien descartó la llegada de los cuerpos a Medellín. En Bogotá esperan sean identificados y posteriormente entregados a sus familiares. Va a haber cierta dificultad en principio para la identificación de algunos cuerpos. Seguramente habrá la inmensa mayoría que hacerlo a través de ADN. El general también descartó rotundamente que la aeronave haya sido derribada por grupos ilegales e insistió en las malas condiciones del clima en el lugar. Absolutamente remota la posibilidad de que haya habido alguna especie de ataque a la aeronave. No hay en este momento, por minuciosa que ha sido la inspección, el análisis, no solamente de los cuerpos de nuestros policías, los héroes inmolados y los héroes aún sobrevivientes, ni el análisis en el fuselaje donde se aprecie que haya habido alguna agresión externa. Asimismo, desmintió que la menor que se recupera en un hospital de apartado con heridas en el rostro tenga relación con las esquirlas de la aeronave.